Hello everybody, my name is Brian Fernando Martinez. I will speak about something that you have not clear about descriptions. In addition, you have to know which are your grades. So I will speak about them. So the idea is that you today have to learn something about descriptions because you have a lot of issues on your jobs. But you have created great things that you have to send me, and that's it. Thank you for everything. So today we are going to speak about descriptions. Bueno, buenos días, mi nombre es Brian Fernando Martínez. Para los que no me conocen, soy el profe de inglés. El día de hoy vamos a conocer algo sobre las descripciones, que algunos de ustedes han cometido ciertos errores, pero la idea de esta charla es corregirlos. En primer lugar, voy a hablar de la relación de las evaluaciones y las calificaciones que hemos desarrollado durante el primer periodo. La primera es el listening activity que hicimos en el colegio, que es unas palabras que ellos obtuvieron escuchando una serie de canciones. En segundo lugar, unas descripciones que ellos hicieron. Hablaron, ellos mismos hicieron unas presentaciones, los estudiantes. Por último, tenemos dos notas de la estrategia Aprender en Casa. La primera es la descripción que hicieron sobre los dos actores favoritos de una película. Y la segunda es unir de una imagen a un adjetivo o un color, que fue la segunda actividad. First, we have to speak about descriptions. On the first place, we have the verb to be. The verb to be is used to speak about the skin color, the weight, the height, and about adjectives. So the idea is that you have to describe people speaking about the adjectives, the characteristics of a person, the weight, if he or she is tall, small, the weight, if he is fat, chubby, thin, and finally, if they are skin color white or brown, etc. En primer lugar, tenemos para las descripciones que hablar del verbo to be. El verbo to be es utilizado, en primer lugar, para hablar del tamaño, la altura. En segundo lugar, del peso, que si es gordito, que si es flaquito. En tercer lugar, tenemos el color de la piel, que supongamos él es blanquito, entonces ponemos white skin, que supongamos que es afrodescendiente, black skin o brown skin. Y por último, para hablar de adjetivos. Los adjetivos son características de una persona que tienen que ver, por ejemplo, inteligencia, rapidez, belleza y bueno, toda esta cuestión. So now, first, we have to speak about the subject or the personal pronoun. The personal pronoun is, it could be I, you, he, she, it, you, we, they, cualquiera de ellos. And on the second place, we have to speak about the verb to be. The verb to be is the most important because when you have to speak about I, you say am. When you speak on third person, you have to use is. And finally, when you speak with plural people, you have to say are. Finally, you have to write the adjective, the weight, the height, or the skin color that you have to use. Entonces, en primer lugar, tenemos los pronombres personales. Como ustedes ya lo saben, los pronombres personales se dividen en tres, tanto en singular como en plural. En singular, la primera persona es I, en segunda persona es you, terceras personas son he, she o it, y por último, los plurales se dividen primera persona we, segunda persona you, tercera persona they. Para utilizar el verbo to be, tenemos que utilizar esta conjugación del verbo, y eso sería todo lo que tiene que ver con el verbo to be. Para continuar, to continue speaking about this, you have to say, describe people by the use of the verb have.
The verb have is to speak about some things that you have. For example, the hair, the eyes, or something like that that you can touch with your hands. For example, my hair. I have short hair. So the idea is that you have to write like this, because he, she, it, they are their person, so they have those kind of spelling on its sentences. Ahora vamos a utilizar el verbo have. El verbo have tiene que ver con todos los objetos que son tocables, es decir, el cabello, los ojos, que tiene el cabello largo, que tiene el cabello corto y toda esta cuestión. Aparte de eso, podemos hablar de las gafas. Él tiene gafas. Y por último, para hablar de eso, tenemos que utilizarnos, primero que todo, hablar de primera, segunda, o plurales, y hablar en tercera persona. La tercera persona es para utilizarlo con has. Siempre que hablamos en tercera persona, la tercera persona es obligatorio utilizarla con has. So now I will describe my favorite actor. My favorite actor is Heath Ledger. As you know, he is the Joker. So he has long hair, as you see. He has blonde hair, he has brown eyes, he is white skin, he is tall, he is happy, he is amazing, he is a great actor. On the Joker, he had the hair was green, his face was painted with a white color, and he has a purple dress. Finally, congratulations to everyone, because it is not easy to anyone. The idea is that you have to continue doing what you have to do, because it is not easy, but if we can work together, we can go, we can do what we want to do. Take care, wash your hands, and finally, stay at home. Quiero agradecerles a todos, chicos, porque esto no es una tarea fácil, ni para ustedes como estudiantes, ni para nosotros como profesores, ni para los padres de familia. Esto es una cosa que salió de un día para otro, es una cuestión muy difícil, una situación muy difícil. Y pues, si nosotros seguimos adelante con todo lo que hemos hecho, si nosotros tratamos de trabajar bien y seguimos todas las indicaciones que nos den todas las personas que tienen que ver con los ministerios y presidencia, vamos a salir adelante, chicos. Entonces, no se olviden de cuidarse, no salgan de sus casas si no lo tienen que hacer. Y lávense las manos. Esas son tres cosas que debemos hacer, tres pasos que debemos cumplir para que no pase nada. So, chicos, bye.